Ponlo. Ey, Demeter, ¿qué pasa, tío? ¿Qué tal? Aquí haciendo unas comprobaciones. Que llevo todo el maldito finde editando el string lag, los strings y todo este rollo. Y a ver, estoy viendo cómo se ve una cosita. ¿Ves cómo sube? Sí. Para esta noche, bueno, pues luego te mando un hosteito, tío. Ayer te estuve viendo, pero era muy tarde y no comenté ni nada porque me iba a ir a dormir y digo, uf, no voy a entrar ni a saludar porque me voy a ir ya. Así que. Así que, bueno, pues cuando quiera, por el Discord o lo que sea, te echo un cable que, bueno, he estado indagando demasiado. Me sé demasiadas cosas ya con la mierda esta del Streamlabs. Hola, Cabo-chan, ¿qué tal? A ver, he puesto aquí unos iconos que no sé muy bien cómo van en el chat, supongo que os saldrán a vosotros. A ver, estoy viendo con otro móvil que no sé cómo va. Vale. Es como una especie de minijuego para ganar monedas. Que no sé muy bien cómo va, ¿vale? ¿Vale? No me hagáis mucho caso, pero. No tengo ni idea de cómo va eso, tío. Sale ahí la cara del monigote este del Streamlabs, pero es que no sé cómo funciona, ¿sabes? Y también, bueno, es una encuesta que también tenía por ahí que he sabido ponerla. Madre mía, chico caos. No sé, no sé cómo va la carita esa, no sé cómo va. Así que si alguno sabe de lo que entren, pues nada, me echará un cable o lo que sea. Pero No bueno. sirve nada. Es que con el móvil, en el PC no sé cómo saldrá, pero con el móvil en el chat, pone chat de transmisión, sale a la derecha como dos iconos. Salen dos iconos. Pues uno de ellos que no sé cómo funciona, son como minijuegos o no sé, no sé cómo va. Yo solo quiero que suene música, sí, se puede poner. El problema es que yo no pongo música porque estos vídeos después los subo a YouTube. Y si le pongo música con copyright, pues ya sabe lo que pasa. Sí, es que estoy viendo a ver si le doy 10, ¿qué pasa? A ver, ¿y ahora qué es? Ah, hay que encontrar mi icono. Ah, amigo, y si ganas, pues ganas dinero. Qué fuerte. Vale. Y esto. Ah, esto es lo mismo, vale. Hostia, pues sí que es difícil esto, tú. Está enreando, vale, a ver. Es el problema de la música, pero bueno, ya buscaré por ahí música de. De esto de que no tenga copyright. A ver, estos son cartas, vale. Esto es para ganar monedas del canal. Pues si no te están viendo. Sí, a ver, lo que no. Vale, mira, has ganado lo que has invertido, vale. A ver, los iconos. No. Los iconos, No, eso sí. solo tengo tu dinero. Los iconos que salen en el chat para ganar monedas. Esas monedas cuando tienes muchas, pues. No sé, me gustaría hacer, por ejemplo, sorteo de keys de juegos de Steam o, por ejemplo, para hacer moderadores a la gente, cosas así. Pero como no sé, y además está todo en inglés, pensaba que estaba en español, pues nada, ya buscaré más cositas. Vale, tío. Yo tendré que investigar más cositas, pero bueno, el Streamlabs y demás sé modificarlo bastante bien. Pero bastante bien. Bueno, como dije en otros directos, necesito gastarme mucha energía y este dinero. Queremos una cam. Pues mira, pues cuando se suscriba a la gente, pondré la cam. Porque ahora mismo, madre mía. Estaría bien. Para estas cosas, pues sí, se necesita, pero. Como nunca he sido un streamer muy visitado, pues me daba un poco igual. Vale, fijaros todo el conocimiento que hay aquí. La energía que me voy a gastar aquí, ¿sabes?
Madre mía, anda que no hay libros aquí. Ahí voy a estar un ratillo, ¿vale? No voy a estar demasiado tiempo. Pero bueno, lo pongo que esté. Los que entren, si quieren preguntar cualquier cosa, pues ya saben. A ver. Queremos una cam. Ya verás como ahora, si llevas menos de una semana, 96 no está mal. Ay, estoy intentando traerme la gente de YouTube. Que es lo único bueno que a lo mejor tendría para tener un tirón inicial fuertecillo. Pero ya digo que hay mucha gente muy agarrada a YouTube. Y bueno, en un futuro si YouTube mejora el tema de los streaming, pues mira, que eso espero. Que ahora con el tema de Stadia y todo este rollo, pues seguro que tendrá que meter un pelotazo. Vale, ya decía yo que me quedaba aquí cosita. Vale. Dios, esto de las librerías es una locura. La energía que me he gastado. Venía con 280, ya tengo 148. Solo con leer libros. Y no, y a lo mejor ni me llega. Sí, sí me llega, vale. Pues si os preguntáis dónde estoy, esto, bueno, es que es obligatorio que hagáis esto, porque vais a ganar un montón de energía. Ya tengo 292, me han dado uno. Dios, chaval. Mira, otra misión. Encima tenía una misión por aquí. Esto no se puede. Vale. Y otro puntito, 293. No está mal. No está nada mal. Ah, espera, no te vayas, ve un momento. A ver, voy a probar otra cosa. A ver, extensiones. Mis extensiones. No, en directo. A ver. Vamos a quitar esta y vamos a poner esto. A ver si sale. Vale, y sale, bueno, el boss este ahí mandando mensajitos. A ver, pero no sé yo si va a salir. Tiene bajo volumen, ¿no? Ah, no, habría que reiniciar el directo para que salga. Para que salga lo otro, vale, eso sí está. No sé, habría que reiniciar el directo para que salga otra cosa, ¿no? Te puedes ir si quieres. Te puedes marchar. A ver, ¿qué demonios tengo que hacer? Vale. Estoy aquí en Valencia, ¿vale? Aquí hay un pazo de biblioteca que ya comenté que si pasáis por aquí, estáis obligados a venir por aquí, a esta zona, vaya. Porque es. Bueno, es conocimiento, ¿vale? Muchísimo conocimiento aquí. De hecho, aquí me he sacado 20 de energía o cosas así, ¿eh? Una burrada. Pero una burrada. Vale, aquí tengo una misión. No voy a grindear hoy, no, de hecho, no, bueno, no es que no me ha dado tiempo a jugar prácticamente. Y quería un poco conocer, bueno, ganar un poco más de energía, así llega a los 300, pero vaya. Que está complicada la cosa. A ver, esto qué. Vale. Esto es enorme. Y ese tío, esa interrogación, creo que es el rey, ¿no? Si no me equivoco. Sí, rey de Valencia. Y no puedo hablar con él hasta que no me pase las misiones de campaña. Así que nada, lo dejo ahí. Ahí está. Vale. Esa es mi pareja, ¿vale? Que a veces se pasa por aquí. Vale, con esta tía no puedo hablar. Tienes que conseguir directamente del rey. Vale, vale, vale. Bueno, pues vamos a hacer las misiones de campaña. Que a ver si. Uy, esta misión aquí, lol. Vale. Aquí. Es una putada, no tengo brújula. Me hagan todo. Lo más seguro que me pierda en el desierto, pero bueno.
Vale, se venden bastante. Joder, 1 millón. Voy a tener que comprar alguna brújula, pero ya esperaré a tener más tiempo y aprovecharlo. Vale, misión completada. ¿Qué me ha dado? Ah, va. Resistencia, tal, va, va. Tonterías. A ver, me voy a ir. Hostia puta, ¿dónde me voy yo? Eso está. Eso es de aquí, a ver. Joder, qué pasada. A ver, mapa de Blazbeser. A ver, vamos a quitar esto. Bueno, os voy a poner el mapa, ¿vale? Para que vosotros veáis cuando me paro, en dónde me paro a mirar y esas cosas, porque si no, pues. Es un poco rollo. Hostia, eso es una ciudad, es un pueblo. Vale, a ver, ¿cómo pongo yo esto? Aquí, vale, imagen. Vale, ya podéis ver el mapa, ¿vale? Esto es lo que estoy mirando, ¿vale? Este es el mapa que estoy espiando para poder moverme y descubrir todos los nodos, porque si no, me pierdo. Bueno, me pierdo y todo el mundo se pierde. En Valencia todo el mundo se pierde. Yo pensé que había que activarla y la dejé en el inventario. Y cuando me di cuenta estaban caducadas. Las brújulas. No, las partes de brújula no caducan. Las partes no, lo que caduca es la brújula. Si te refieres a eso, lo que caduca es la brújula. Porque las piezas tú las compras, de hecho yo las tenía por ahí, las compré hace mucho. Y las usé y eso no sé, no le pasa nada. Pero una vez que las juntas, duran 3 días. O sea, la brújula que te da de. El objeto que te da al juntar las tres, dura 3 días. A ver, me voy a guiar un poco por la misión. Es que no sé si a meterme. Voy a ir a pie, ¿vale? Porque voy más rápido a pie que a caballo. Sí, lo sé, todavía no tengo camello. Pero no me importa, voy más rápido a pie. La brújula tú compras las tres partes y listo, no te hace falta. Las puedes guardar para cuando quieras. De hecho, yo las compré hace muchísimo tiempo, las guardé. Y bueno, ahí las he quedado. El problema es que me voy a tener que comprar más. Es que aquí, fijaros, ahora mismo abro el mapa, ¿veis? Y me sale esto. O sea, no sé dónde estoy. Con la brújula, pues sé que estaría por aquí, pero a saber. Mira, por lo menos ahora. Mira, ahora sí sé por dónde voy. Vale, porque he llegado al nodo. Vale, pues menos mal. A ver, del nodo este me tengo que ir. ¿Qué es este nodo? Pues todo recto. O sea, más o menos como voy. Vale, entonces voy bien. Por allí, mira, de hecho allí se ven como edificios. No sé si poniéndolo remasterizado, lo más seguro. Espero que el streaming no se pete. A ver. Ahora mismo me va a 108 FPS el juego. Cuando lo pongan remasteres, pues volará. Vale. Bueno, mientras que me vaya. LOL 75. Bueno, será porque estoy en el desierto. Vale, sí, se ve algo mejor. Es una pena que Twitch no me dé esto, el partner o como se quiera llamar para poder retransmitir a 1080. Es una pena. Pero bueno, por eso estoy intentando, a ver si la gente se une. Para poder retransmitir a 1080 en buena calidad, 60 FPS, que se deje cambiar porque a 720, pues como que es un poco rollo. A ver, ¿dónde está exactamente ese nodo? Ah, vale, está justamente metido en las palmeras. Y de hecho llevo aquí un montón de herramientas. Es bueno que si cada vez que vayáis a una zona que no conozcáis, llevar herramientas para. LOL, ¿esto qué es? Bueno, pues hay que matarlo. Joder, cómo dura el maldito cangrejo. Hostia, no me digas que no tengo cerveza. Vale, están todos. Espérate. Están todos los trabajadores muertos de hambre. Dios mío, explotación.
explotación. Tengo todos los trabajadores muertos de hambre, chacho. Y de hecho me han dejado hasta de trabajar. Madre mía. No, espérate, que con esto no tengo aquí... vale, cerveza, vamos a sacar 500 mismo. A ver, ¿quién me ha dejado de trabajar? Vale, aquí me ha dejado uno. Madre mía, es que me conozco hasta donde los nodos, ¿sabes? Todavía menos mal que me sé dónde tengo colocada a la gente, que si no... Vale. Esto es perder dinero. Vale. Y me queda uno de Heide. ¿Dónde está? Aquí. El lino lo estoy cogiendo, no vale para nada, pero lo estoy cogiendo para aumentar el nivel de elaboración. Pero no vale para nada. Y venderlo, claro. ¿Qué coges con los trabajadores? Comida y muchas cosas más. Exacto. No, como siempre os digo, os recomiendo de que a ver, espérate. Al principio cojáis sobre todo en los nodos que hay cerca de Velia. Os recomiendo patata, huevo y carne de pollo, que están los dos juntos. Y cojáis los nodos sobre todo de trigo que están al lado de Heide, los dos que están al sur de Heide. Y después minerales. Por ejemplo, no os recomiendo al principio que cojáis troncos. No lo recomiendo. Dan mucho dinero, sí. Pero no os va a dar... O sea, es que no vais a tener para procesar. Es que es un rollo. No os recomiendo porque es que el tronco se procesa... Son tres procesos. O sea, todo el tronco lo cortas y te da... una tabla, ¿vale? Esa tabla la tienes que volver a cortar y te da otra tabla. Y esa otra tabla la vuelves a cortar y te da otra. Entonces, ¿qué pasa? Que como no tenéis mucho nivel de processing y tal, pues... No vais a poder, es que vais a estar todo el día cortando madera. Así que yo os recomiendo que cojáis metales, el hierro, el cobre, el plomo y demás... Para el tema de que tú el personaje lo dejas, quema ese hierro y simplemente te da esquirlas. Pues esas esquirlas las guardas y ya está. Es simplemente una forma de quedarse AFK y una forma de subir el nivel de elaboración. A ver, voy a quitar los gráficos remasterizados porque es que lo veo más oscuro. Lo veo peor. En el desierto se ve peor. Lo seré yo hoy que he madrugado demasiado y lo veo todo mal. A ver, ¿dónde demonios está el nodo? Ah, vale, el nodo está más adelante. Me he metido aquí y me he perdido, ¿sabes? Es que los nodos, los suyos, mira, ¿veis este mapa que... Bueno, supongo que lo estaréis viendo. Este mapa te recomiendo que lo uses para ir buscando los nodos. Para saber por dónde vas y no quedarte ninguno atrás. Porque si no... Es un caos, es que de hecho, mira, yo hace muy poco, mira que llevo tiempo jugando, pero hace poco descubrí un nodo nuevo en la zona de Calcium, o sea, imagínate, porque no me lo he pasado de largo, nunca me imaginaba, me imaginaría, mejor dicho, que iba a haber un nodo ahí y me llevé una sorpresa. Y ya sabemos que los nodos pues son energía, porque hay gente siempre y aparte de que hay materiales y todo. Y después hay nodos especiales que son estos, ¿vale? Son los nodos... A ver, te voy a enseñar... a ver, uno... estos nodos que tienen la pala, que dan muchas cosas, para descubrirlos, ¿vale? Bueno, los subnodos. Para descubrirlos tienes que pagar energía. Son 35 puntos de energía. Tú hablas con el gestor del nodo. O sea, tú pasas por aquí y, por ejemplo, este nodo que está al lado de Gen, tú le das y te hace la autorruta, ¿no? Y hablas con el gestor del nodo. Pues hablando con él te da conocimiento de la excavación y normalmente cuesta 35 o 50 de energía, no me acuerdo ahora mismo. Esos son nodos importantes, suelen dar bastante dinero y objetos muy buenos. ¿Esto qué es?
Pájaro coco. A ver, por aquí tiene que haber un nodo. Y tiene 19 trabajadores. Pues, vamos, yo no tengo muchos tampoco. Yo tengo 38. Tampoco es mucho. En verdad tampoco me he puesto a mandarlo. Puedo tener más trabajadores, pero es una tontería. De hecho, ahora como estoy liado con el barco, o sea, intentando crear el barco de feria, me estoy guardando puntos de contribución para tener trabajadores por aquí, por Valencia, que me van a hacer falta. Ya explicaré cómo se consigue el barco, aunque bueno, el vídeo que subí ayer más o menos lo explicaba, pero no está explicado al detalle, porque hay unas cosas que telita. A ver, ¿dónde está la tía esta? Vale, está por aquí. Mira qué chulo el puente aquí en mitad del desierto, ¿sabes? Bueno, el desierto. Esto de aquí es un oasis de esto. Hostia, es que el mapeado está súper guapo, tío. Lo currado que está el maldito juego, en serio. A ver, seguramente por aquí haya gente. A ver, ¿dónde está la tía? Vale. Por aquí hay gente, seguro. Con la que... ¿Qué está haciendo este tío? ¿Está acabando? Mira, esto me vais a decir que esto no es explotación infantil. Una caja. Ese símbolo me suena. No sé dónde he visto, pero ese símbolo me suena de algo. A ver, por aquí hay un montón de gente. Uf. Qué chulo el pueblo este, ¿eh? O lo que sea esto aquí. Mira, aquí hay gente para pa hablar, ¿eh? Conocimiento. A ver, ¿dónde está el que gestiona el nodo de esto? Este es el de establos. Ah, no, esta es la de la misión. Vale, pues misión completada. Más gente, qué chulo, tío. Yo la verdad que me encanta. Cada vez que llegas a una zona nueva que no conoces y descubres, a mí eso me gusta muchísimo, tío, en los juegos estos. Yo estoy en las misiones diarias del barco. Sí, es la que yo estoy haciendo también. Pero lo malo son los materiales. Para conseguir los materiales es una locura. Los puedes comprar ya hechos, pero... ¡Lol! ¿Esto qué es? Por casualidad, ¿sabes dónde se han asentado los nagas del desierto y los branas del desierto? Sí, Ah, ¿dónde era? A ver, ¿cómo se llamaba esa zona? Los nagas del desierto están aquí. A ver. Pero no pone esto. El bazar, no sé cómo se llama esta zona. A ver. Que no tengo energía, ¿sabes? Templo de los nagas del desierto y santuario de media luna. Bueno, lo sé, tío. O sea, me vas a quitar toda la energía, ¿no? Por lo que veo. Joder, tío, la tercera, tío. Ah, mira, pues es gratis, una misión completada. No sé por qué, pero me la ha dado completada. Las misiones estas es que me tienen un poco mosca, porque es que, mira, te da un conocimiento, ¿sabes? Este personaje, por hacer estas misiones que estoy haciendo ahora, te da conocimiento. Mira, de hecho me ha dado un punto de energía, porque me ha dado el conocimiento de los nagas y los branas. O sea, es que el juego telita, ¿eh? Que hay misiones que te pones a hacerlas y te da conocimiento, o sea, te da energía y... Es una locura. Y a saber qué misiones te da conocimiento y cuáles no, ¿sabes? Yo por si acaso lo cojo todo. A ver. Ah, bueno, mira, ya lo... Madre mía, panza de gente. Areaza se llama la ciudad esta o el pueblo. A ver, ¿dónde está el gestor del nodo? Es una locura todo lo que hay por conocer en el juego este. A ver, este he hablado. Este es el almacén. Vale. Tiene otra misión, mapa de santuario de Valencia, seguramente me dé... Ah, no, afinidad. Mira, ya hoy completada.
Más afinidad. Bueno, voy a cogerlas por si son fáciles, las hago. Si no, pues nada. LOL. ¿Por qué me manda aquí si aquí no hay nadie? Ah, bueno, vale, que aquí no hay gestor del nodo. Calla, calla, que esto es... Este ya de por sí tiene un nodo conectado, ¿verdad? Que es un pueblo. Hostia, mira qué guapo, tío. Madre mía. Qué pasada, tío. Una pena que se vea 720. Maldito Twitch. Pero bueno. Mira los elefantes aquí, junto al caballo. Bueno, las atraviesa. Pero bueno. Ey, mira, este está pintando un cuadro aquí. ¿Qué demonios está pintando, tío? Se supone que es mar, pero bueno. A ver, más cositas por aquí para descubrir. Vale, allí arriba. My name is Dudora. Welcome to Arahaza. A ver, ¿no habrá por aquí una librería? Vale, se puede hablar con todo el mundo. Madre mía. Por aquí, a ver, ahí abajo. Aquí hay más interrogaciones. Escucha al niño ese ahí nadando, ¿sabes? A ver, ¿dónde voy yo, chaval? Ahí tengo... Ay, mira, ahí salió una misión, un punto de misión. Luisi. Escucha, ¿dónde hay un celaconte de estos, ¿sabes? Ey, familia, ¿qué haces aquí? Y hay una misión... Ah, vale, pero estará arriba, ¿no? Supongo. Está al quinto coño. Vale, a ver, más cositas. Aquí sale otra interrogación, ¿dónde está eso? Ahí arriba. ¿Aquí? In our town you can enjoy the sea, desert. Está ahí arriba. Aquí, hacho, en serio, aquí alguien. Pero no lo veo. Ah, coño. Madre mía, tío, estoy ciego, en serio. Hostia, hoy no es mi día. He madrugado demasiado. ¿Y este dónde está? He madrugado demasiado. A ver, voy a ver si funciona un comando en el chat, ¿vale? A ver. Que no sé si. A ver. No me digas que no funciona. Ah, vale, vale, nada. Es que no está ni puesto. Pues nada. Ok. Fíjate todo el rollo que he metido en Streamlabs, ¿sabes? Mierda puta, tío. Hostia, ¿se ve el agua roja? Venga, sal de aquí. Vale, es que digo, no funcionaba el maldito bot. Coño, manda mensaje. Vale, ahora. Dios, ¿dónde está arremetido, eh? Ah, arremetida. Vale, este es el muelle de la hermandad. Vale, perfecto.
ya está, ¿no? Creo. Aquí, por lo menos. Vale, tengo aquí una misión que me dice que Yuta quiere explorar el gran desierto, pero tiene demasiado miedo. Traza un mapa del gran desierto para ella. Estás de coña, ¿no? Te voy a pintar un cuadro como el que está haciendo ese para allá abajo. A ver, y aquí, ahí sale un punto naranja, tío, que no sé... Mira, aquí sale un punto naranja, a ver. Ah, ¿tengo que matar a estos? Cinco tengo que matar. A ver, ¿le puedo extraer sangre o algo? No. Tengo que matar a cinco de estos. Al pájaro lo coco sí le puedo traer sangre. A ver. Sangre de pájaro cucu. O sea, ¿cómo que cucu? Si es coco. Se llama coco, pero la sangre se llama cucu. Lord, que viene a pegarme, tío. A ver si le puedo sacar... no sé, algo... Pluma suave. Vale. ¿Dónde tengo que ir yo? Lo del mapa, vale, aquí. No toméis eso en cuenta, ¿vale? Mira, menos mal que se está haciendo de día. Menos mal. I'm not a kind person, but that doesn't mean I'm a cold one. Ah, tengo que averiguar la ubicación de los oasis en el gran desierto para poder decir que has completado un mapa sobre el mismo. LOL. Oh. Vale. Pues me parece muy bien. A ver, ¿dónde está el nodo este? Vale, está aquí arriba. Está justamente... aquí, puede... A ver... Espérate. Mira, aquí. Tiene que ser eso. Sí o sí. Espérate, pero menuda vuelta va a dar. Espérate. Las autorrutas a veces funcionan... Que dan mucha lástima, la verdad. Fíjate lo fácil que era ir y la vuelta que iba a dar, ¿sabes? Vale, cuatro. Y de hecho, matar a este tío, a este bicho, es... conocimiento, ¿sabes? Yo creo que el conocimiento en este juego es tan grande. Hay tantísimas cosas por hacer. Aquí otra misión, porque... ¿Qué es esto? ¿Un tritón? Ah, tengo que matar a 5 tritones. Tritón Miker. Recolección sube de nivel. Joder, cómo dura el tritón, tío. Pues nada. No se quiere morir, chaval. A ver, voy a coger... Ahora después... Esto. Vale, el tío... Ah, mira, palmera de... Ah, vale, ya lo he descubierto. Mira, hay aquí una persona. A ver cómo. A ver por dónde sube el tío. Mira, mira, quiere subir por aquí, ¿vale? A ver cómo hago yo para subir ahí. A ver. Si haciendo escalada podré subir. Sí, vale, perfecto. Bueno, otro pequeño pueblecito. Bueno, aldea. Que está este pobre hombre aquí solo.
Vale, caja. Puedes abrir la caja tras adquirir conocimiento sobre lo que Aresa escribió al volver a la aldea. LOL. Maíz de vapor. A ver, ¿qué es esto? Puedes echar un vistazo tras adquirir conocimiento sobre el diario de Aresa 1, 2 y 3. ¿En serio? ¿Qué me estás contando, tío? Pues nada. A saber. A ver, ¿qué más cositas tenemos por aquí? ¿Esto qué es? A ver, por aquí hay un nodo, sí, hay bastantes nodos por aquí arriba. Uf, madre, me queda este. Me quedan todos estos. Isla Akowen. Tierra de marfil. Acantilado de Ibero. Madre mía, me queda todo esto. Y también sale la gente, ¿vale? Los muñequitos estos azules, gente con la que tienes que hablar. Fijaros dónde hay uno metido. O sea, tú pasas por aquí, descubres el nodo, pero a saber dónde está el tío, ¿sabes? Y estos nodos, hombre, aquí nadando no voy a ir. Eso tendría que coger un barco. Después me falta este nodo también, todos estos de ahí por aquí abajo. Madre, qué locura tú. Qué locura. La de horas que tiene el juego, para echarle encima, si quieres completarlo, no todo, pero muy buena parte del juego. Aquí hay que echarle horas, pero... A ver, ¿esto qué era? Hierba del desierto. LOL. Me ha dado polvo. Vale, misión completada. ¿Y por qué vengo yo hasta aquí? Ah, vale, era la misión. Vale. A ver, nodos. Vale, justamente debajo, por donde voy ahora mismo, hay un nodo. O debería haber uno por aquí. A ver, ¿dónde estoy yo? Vale, voy a seguir corriendo para por aquí, el resto. Este bicho, tío. Margos. Esto es palmera, vale. Palmera, vale. La palmera ya tengo, sí que tengo el conocimiento, así que me da igual. Ok, es importante traerse por aquí un hacha y ponerse a cortar. Ponerse a cortar por aquí los árboles que hay, palmeras o lo que sea. Vale, ahora mismo estoy perdido, ¿vale? Ahora mismo estoy perdido. No me sale el mapa. Estará el nodo. Si encuentro el nodo, bien. Si no, pues nada. Vale. Pues por aquí no es. Ah, mierda, me he confundido.
Vale. Dunas de arena. Pero a ver cómo sale. LOL. Qué putada, tío. A ver, está aquí el tío. Vale. Menos mal. El tío. Hostia, que está muerto. O muerto. Qué cómodo, no. Muerto no. Que está aquí echándose una buena siesta el tío. Vale. Pues si sigo este nodo. Dirección para allá. Iría al pelo. 294 de energía. ¿Esta piedra qué es? Arenisca dura. Hostia, pero pico no he comprado. Voy a tardar poco en perderme. Espero por lo menos encontrar la villa. Así por lo menos la veo. Como no vea la villa. A ver, no sé si así será más fácil. A ver, voy más o menos por el borde. Vale. Y la villa sí está mucho más adelante. Supongo que estará encima de esas montañas, ¿no? O eso quiero pensar. La villa tiene que estar por aquí, sí o sí. Así no se ve una mierda. Ay, como demonios subo yo ahí arriba, ¿sabes? Vale, ahí estoy viendo algo. Vale, está ahí la villa, vale. A ver si entonces se ve. Vale, ya se ha descubierto el mapa. Me gusta. Dios, no me habría creado yo a Spider-Man, ¿no? Ey, esto parece el dibujo de un dinosaurio, tío. De manera que acabo de descubrir aquí pinturas de una futura actualización con dinosaurios. A ver. La villa, perfecto. Pero aquí no hay que hablar con nadie, vale. Me voy a situar en la villa y para adelante, pues hay gente con la que hablar. Por aquí. Hay que hacer, cuando uno se cansa de grindear, hacer siempre lo mismo, hay que explorar. Sí o sí hay que hacerlo. Sí o sí hay que hacerlo. A ver. Sí, tiene que estar justamente aquí. ¿Aquí hay algo? ¿Dónde hay demonios está el nodo, tío?
Dios, esto es enorme, ¿eh? Vale, zona volcánica, perfecto. El volcán. Vale, he descubierto esto. Zona de volcán. Extracción. Mira, aquí hay una persona. El volcán, chavales. Vamos a buscar el volcán. A descubrir el volcán. ¿Qué es esto? Qué pasada, tío. Qué guapo. A ver. Si sigo rodeando el volcán, por aquí hay otro nodo. Qué pasada. Esto, montón de huesos. Vale. Vale, acantilado, eso será... No, ¿qué es el acantilado, tío? Vale, sí. Y allí está el NPC. Acantilado costero de Gavinja. LOL. El tío que se ha ido hasta la playa, ¿sabes? Verás esto ahora para volver a subir. ¿Esto qué es? Ah, lo es, vale. Murió. Este es un lugar tan tranquilo que hace un explorador por aquí. Eso digo yo. ¿Cómo he acabado yo aquí? Mira, pescando, ¿sabes? Hostia, tío, ten cuidado. Están aquí perdidos pescando, ¿sabes? Bueno, a ver. Tengo ese nodo, me tengo que subir al volcán. Vale, antes de nada, no, tengo que venir aquí. Eso es otro nodo. Así que, venga, a correr, chavalito. El volcán, estamos descubriendo el volcán. Ojito que esto es enorme. Vale, ahí un nodo, aquí otro. Y... a la izquierda de la villa. Vale. No sé cuál voy a descubrir yo de estos dos. Y arriba de todo, en lo alto del volcán hay un nodo aquí arriba. O sea, nos tenemos que encaramar encima del volcán para descubrir el nodo. Flipa. Vale, chico, madre mía, chica, la vuelta que hay que darle al volcán para coger el puto nodo, tú verás.
Tengo que subir. El problema es que no sé si voy a poder por aquí. A ver. Vale, sí. Tiene pinta de que eso está un poco alto, ¿no? Vale, por aquí no voy a poder subir. Hostia, es que la han puesto difícil, ¿eh? ¡Ey! ¡Estos bichos! Lava devorador. ¡Lol! Lo que dura, ¿no? ¡Lol! ¿Qué dice? Si no les quito vida, tío. ¡Qué locura! Hostia, ¿pero qué nivel son estos bichos? ¡Lol! A ver, por aquí tiene que haber alguien. Tiene que haber, esto tiene que ser un nodo o algo por aquí. A ver, vamos a ver que no me sigan. Así se reinicia. Esto tiene que ser un nodo, tío, no me digas. A ver, no te reinicia, pero que este tío me va a seguir. Menos mal. A ver, eso tiene, esto tiene que ser un nodo, tío. No me digas. El problema es que no lo descubro. ¿Por qué no lo descubro? No tengo ni idea. A ver, supongo que tendré que encontrar el que está abajo. No, el de arriba. Qué locura, tío. Mira, mina ROM, pero no descubro el nodo. A ver, me voy a ir para acá. No me descubre el nodo. Tendré que hablar con el NPC para ganar el conocimiento de esta zona, supongo, o algo. Dios, pero es que a los bichos no los puedo matar. ¿Qué piden? ¿Cuánto PA piden? 210. A ver, no es mucho, pero para mí es mucho ahora mismo. ...210, es una locura. Para mí es mucho, yo tengo ahora mismo 170. Pero lo que no sé, por qué no me descubre el nodo. Ahí debería haber un nodo, no sé por qué no me lo da. Esto debería ser un nodo. No sé, a ver si me lo da por aquí o algo. Dios, mira ahora, fábrica de azufre de Rose. Vale, pero voy a ir allá arriba. Hostia, pazo de bichos, tío. Yo no me imaginaba que iba a haber tantos bichos aquí arriba en el volcán, en serio. O sea, hay un montón, ¿eh? Mira, ¿hay alguien ahí? ¿En serio? Mira, el responsable del nodo, supongo. A ver si me sigue. Sí. ¡Lol! Lo sabía, tío. 100 de energía, chaval. Vamos a ver. Reiniciaros, coño. Cien de energía que me pide el tío, ¿sabe? Aquí hay más, hay aquí otro tío. Bueno.
Dios, qué asco de bichos, tío. Vale. Ahora, ahora, la que me están liando, ¿sabes? Vale. Ya he cogido uno de ellos. Pero ahora, para conseguir otro 50 de energía, espero 10 minutos, 9. O no sé. Porque no me quiero ir de aquí sin la energía, o sea, sin... sin el conocimiento, por lo menos. Y aquí otro tío. Ah, está el de la, el de los Marnie. Y este. Vale. Salka. A ver. Lo más seguro que el tío ese es el que me da el conocimiento de esta zona. Y tengo que subir arriba del volcán. Ahora mismo tengo esta exclamación. Esta exclamación. Y necesito es... vale, vale. Pues nada, voy a subir al volcán, así si es capaz de subir hasta aquí arriba, supongo que será ahí. A ver si puedo usar otra vez la poción de 50 de energía y me tiro esa... ese conocimiento. Pero está muy guapo esto del volcán, ¿eh? Yo ni sabía que había un maldito volcán en el juego. Dios, me con... 26 conocimientos, tío. La de conocimiento que hay en el maldito desierto en Valencia. Es una burrada. Y todavía me queda el mar. El mar va a estar chulo. A ver si me hago del barco y empiezo a hacer... el mar, quiero ir a piratas a grindear y probar. A ver qué tal se me da allí. Y descubrir todos los nodos. Ir a Margoria, por supuesto. Solamente que me gustaría tener la brújula. Sin brújula no me voy a meter en el mar. Aunque todavía me queda. Es que el mar es enorme. Me va a llevar un montón de tiempo. Pero es lo bonito del juego, que sin prisa. O sea, es que yo estoy disfrutando muchísimo. Cada vez que me voy a una zona nueva, la descubro y tal, es como me gusta, la verdad. Yo soy muy un gamer explorador y me encanta desbloquear los logros. Soy un cazador de logros, de trofeos, siempre. En todos los juegos siempre he intentado conseguirlo todo. Pero bueno. Sí, se puede ir con el caballo por el desierto, pero... como no sé cómo funciona ahora, no sé por dónde me voy a meter. Entonces, si me meto por zonas del desierto, el caballo es muy lento. Entonces voy más rápido corriendo. Por eso voy corriendo a todos lados, porque no sé por qué zonas me voy a meter o dónde me van a mandar. Y aparte, por aquí con el caballo me jate, es que he tenido que escalar, ¿sabes? Escalar por las montañas estas es una locura. Espérate, espérate. Vale, por aquí. Escalar por aquí es una locura, ¿eh? El caballo aquí me sirve de poco. Gran cráter de Javinja. A ver, lol. Qué guapo, tío. Ese es el agua que tanto necesitaba este cráter ardiente. ¿No te refresca con solo mirarla? Sí, sí, sí. Mira, uno de energía me ha dado. Perfecto. A ver, vamos a meternos al agua, ¿no? A ver qué pasa. Capaz me muero. Ah, no hay nada. Es agua normal. Bueno, normal no es, pero... no sé. No tiene tampoco nada especial. Ey, ¿puedo nadar? Ah, bueno, aquí un poco, que no hago pie. Pues... volcán descubierto. Anda, que se puede... ¿en serio? Mena de titanio. LOL. Cristal violeta en bruto. Hostia. A ver, titanio. La primera vez que veo eso, eh. A ver, mena titanio. Hostia. Pues no hay mucho a la venta, eh. El problema es
Hostia, tío. Pues se vende caro, ¿eh? 2000 y solamente la piedra, ¿eh? Pelada, o sea, nada. Pero claro, para llegar hasta aquí con nodos. Uf. Bueno, tirando desde Valencia. Habría que ir yendo, tirando desde Valencia, pum pum, conectando los nodos hasta aquí y coger el titanio. Pero no sé yo si renta o no. La verdad. Bueno, vamos a para abajo. Vamos a hablar con. ¿Dónde estaba el tío este? Vale, este. Hola, Serap. ¿Qué tal? Espérate, que no os he leído el chat. Estaba ahí entretenido. Guanya se llama mi personaje. Pues no sabía que existía ese volcán con ese nombre. Pues para que veas, aquí está. Gran cráter de Xavinja. Fíjate dónde está el volcán, ¿eh? Es que está. Hostia. Una locura, ¿eh? Fíjate dónde está, en Valencia. Esto es enorme, tío. Fíjate todo lo que he descubierto, lo que me ha costado descubrir todo esto. Todavía me queda un montonazo. Y no hablemos del mar. No hablemos del mar, que tengo que llegar hasta aquí arriba, ¿sabes? Que aquí hay un pueblo. Y por aquí una panza de nodos. Es que es para flipar. Bueno, es que mira todos los nodos que hay por el mar. Mira todo esto. Hostia, tío. ¿Cómo voy a descubrir yo todo eso? Es que tienes que ir pasando todo esto. Y por aquí hay islas y... ¡Buah! ¡Qué locura, tú! Hasta llegar aquí. ¡Qué locura! Es una locura. ¿Tú has visto todo lo que me queda? ¡Qué locura, tío! Me queda muchísimo mapa, mucho. Pero es lo bueno, es que tiene tantísimo contenido. Encima van a meter mapa nuevo. Bueno, zonas nuevas ahora. O eso dicen, no sé si llegará este mismo año o dentro de poco. Y más conocimiento, más gente, más cosas que conocer. Y bueno, todavía me quedan muchas misiones de campaña. Y que de hecho las tengo aquí. Las misiones de campaña son estas que tengo aquí. Estas. Tengo aquí las misiones que... Este es el desierto y acabo de meterme en el cráter de un volcán. Bueno, el cráter, no es cráter. A ver, ya puedo usar la poción a 2 minutos. Vale, pues me tengo que esperar por aquí 2 minutitos. Para poder... Joder, ¿en serio? No, pero voy a comprar más pociones porque me van a hacer falta. Me van a hacer falta las pociones de energía. A ver, lo más barato... Pues esto. Es que una nada más. Más compras. Vale. Dios, 135 piedras oscuras compactas. Se me ha ido la pinza. Me he gastado el dinero en piedras compactas. Si os preguntáis por qué, pues... Sorpresa. Sorpresa. A ver. Y no va a ser para encantar, ¿eh? Acá recién llegando de trabajo. Espero poder jugar un poco en un rato. Sí, hombre, algo sacará. Y si no, pues AFK. Como hago yo muchas veces. El mapa es enorme, sí. Ayer estuve en esa zona de Valencia y la basura de los bichos vale 2000 platas. ¿En qué zona? ¿Aquí en el volcán o no sé qué zona? Teniendo 208, claro, yo tengo 170. Y estos bichos piden 210, el volcán. O sea, es una locura. Para subir la durabilidad arma de boss. Para subir la durabilidad de las armas... Y esto de vos necesitas recuerdos efímeros. Recuerdos efímeros, es la única manera. Es esto, verás. Tengo yo por aquí un montón. Vamos, supongo que sabrás qué es. Pero, ¿dónde están? Esto. Recuerdos efímeros. Esto te restablece la durabilidad de las armas y armaduras de vos. No es como las otras que compras una pieza igual y ya te la...
te la repara. En este caso no. Bueno, sí, pero es muy caro. O sea, no va, no compres un arma de boss para subirle la durabilidad. Es que eso es recuerdo efímero. En el volcán. Pues yo no puedo con ellos, es imposible. Depende, creo que te dan. Que te la sube, no sé si era 5 o 10 de durabilidad cada recuerdo. No, ahora, es que no lo sé. Ahora mismo no lo sé. No sé si son 5 por cada uno o 10. Simplemente te doy un consejo. Usa, usa por ejemplo, un recuerdo. ¿Vale? Y te va a subir la durabilidad. Y se te va a quedar como para reparar el arma. Es decir, tú cuando las desgastas, ¿vale? ¿Veis que te sale la barra gris? En este caso el arco pone 82 de 100. Pues tú vas a reparar y te lo repara, ¿no? Pues tú, si tienes, por ejemplo, 50 de durabilidad y 50, pues tú, cuando le das un recuerdo efímero, te sube, vamos a suponer, a 60. Pues le das a reparar en el herrero y tienes una probabilidad de que te recupere un punto de durabilidad, creo que era, o cosas así. Así que, bueno, te puedes ahorrar algo. Lo suele hacer la gente cuando está reparando las armas y eso. A ver, ya puedo usar el poti, ¿no? Vale. Vale, nos piramos. Vale, tranquilos, tranquilos. Vale. ¿Ve? Ya tengo el nodo. El nodo de mina de azufre. Así es como se consigue. Ahora, me acabo de gastar 100 de energía, ¿sabes? 100 de energía que, bueno, en pociones, porque no tenía. Bueno, 100. Me he gastado 390 o casi, bueno, casi 400 puntos de energía. En el directo que llevo, no sé cuánto tiempo llevaré, pero me he gastado un montón, ¿eh? O sea, es una burrada la energía que me acabo de gastar, ¿eh? Y menos mal que tengo mucha, que aquí vienes con poca energía y no haces nada. Vale, me queda aquí uno por aquí arriba. Que más o menos podría estar, no sé, vámonos por aquí. A ver, no está metido en... Vale, vámonos por aquí más o menos. Hostia, la de panzada de energía que me he ventilado, ¿sabes? Una burrada. Pero bueno, he ganado 4 puntitos de energía. Empecé con 291, ahora tengo 295. Así, no creo que llegue a 300, no llego, porque tendría que conocer mucho. Pero ya es bastante, ¿eh? Ya es un número alto. Todavía me queda muchísimo, pero ya es un número alto. Con el espíritu en un herrero. En un herrero reparas las armaduras de boss y listo. Como si fuera una normal. El otro día me metí en una zona oculta de Valencia y la basura de los bichos de ahí valía 7000. Pero si te enfrentaba a más de uno, era seguro que moría. Y tengo 286 DP. ¿Y qué zona es esa? ¿Te, más o menos sabes dónde es? Yo tengo 268 de defensa. Pero ya digo que, vamos, que no estoy equipándome. Que voy con cosas de campaña, o sea que... Y tengo... Me he gastado un montón de contribución para conectar piratas. Quiero ir a piratas, a grindear. Me voy a tirar allí un tiempecillo a ver qué tal. Y he conectado todos los nodos. Fijaros todos los puntos de contribución que me he gastado. Conectando los nodos hasta piratas. Desde Belia. ¿Por qué lo he conectado? Porque en pirata dan... he descubierto algo. Dan objetos de comercio. Entonces, para que te den más dinero... Pues lo conectas y ya te dan el 100% de valor. Y así de paso subes comercio. Y no sé yo si rentarás, si darás mucho dinero, no. Es mi objetivo, sobre todo ahora, intentar ganar dinero. El subir de nivel, en principio ahora mismo es secundario. Que es importante, lógicamente, pero... A ver, no sé si este está aquí. Sí, está en una isla de pico. Vale, tiene que estar por ahí seguro. El otro nodo. No, a ver, el arma, tú coges el arma, ¿no?
Y te vas a un herrero y le das a durabilidad máxima, pone dur, punto máxima, algo de esto pone en el herrero. Tú le das, pones el arma o la armadura de boss, le das al recuerdo y te da durabilidad. Pero a la vez te deja darle a reparar. Entonces tú, si le das a reparar, tienes una pequeña probabilidad de que te suba la durabilidad del arma. Por ejemplo, tú si tienes un arma en 90-90, tú la reparas, o sea, cada vez que se te rompa, por ejemplo, a 80 de 90, tú cuando vas a un herrero a repararla te puede dar 91, ¿sabes? Te la puede subir un puntito, que es muy raro, la verdad, que a mí me ha pasado muy pocas veces. Pero eso se hace todo con un herrero. Me teletransportó un NPC con una garra oscura que pedía tras matar a un bicho. Y el nodo cercano a los guardianes de media luna. Pues entonces una misión de campaña puede ser. Es que el nodo cercano a los guardianes de media luna. Castillo de Valencia. Pues no sé dónde está ese. No sé dónde está ese nodo. A lo mejor no lo tengo ni descubierto. ¡Ey! He descubierto algo. Gentil como la luz de luna. Has ganado un título. Otro puntito de energía. ¡Qué guay! Mira, aquí está el tío. Bueno, el nodo, mejor dicho, el gestor del nodo. Acantilado de Ibero. Acabo de descubrir. Recolección. A ver. Saetilla de primera calidad, saetilla especial, joder. Saetilla ahí arriba. Acantilado de Ibero. Avanzada de historias que tiene esto. ¿Qué hacen aquí estos niños? Bueno, niños, no sé si estos serán niños. Pero ¿qué hace aquí, tío? Con el perro. Ah, mira allí. Es ese lugar tan famoso. ¿No es esta vista espectacular? Oh, qué magnífico. ¿Qué lugar tan famoso? A ver, ¿qué hay ahí? No sé, como no sea la isla de Erco. No tengo ni idea. Vale, esto ya lo tengo descubierto. Fua, vale, pues ya está. Estos ya los tengo descubiertos, ¿no? Si no me equivoco, sí, está esto aquí. Vale, eso ya lo tengo todo. Panza de cosas, tío. A ver. Vale, sí. Me falta esto, que es la isla Derko. Pero es que yo estoy aquí ahora mismo, ¿sabes? Que flipa. Flipan colores estos, ¿sabes? Pues nada, me voy a ir para hacer las misiones de campaña. Me voy a ir. Hostia, que no puedo. Vale, a ver dónde me puedo ir cerca. Vale, aquí. Espérate. Me voy a ir hasta aquí. Ah, espérate, que tengo una misión aquí que entregar o algo. Sí, tenía una misión, a ver. Tenía una misión, esta, creo que era. Ah, que por supuesto no puedo ver. Uf, vale, tengo ahí misiones. Bueno, ya me da igual. Me voy a ir hasta aquí. Ahí tengo por ahí una misión que no sé qué coño es. Semental, hola, ¿qué tal? Siempre que entro el vídeo me va con muchos tirones. Pero es en este canal. Ya probé mirando otro y no me sucede lo mismo. Qué raro. Pues lo tengo puesto para. Para. Vamos, como lo que me pide. Lo que me pide Twitch. Porque no puedo retransmitir a 1080 y me han dicho que lo tenga que poner a 30 FPS y 720 para que no pase esas cosas y no sé por qué tiene que pasar eso, la verdad.
Pero claro, como hasta que no me den el parne, que está complicada la cosa, pues no puedo ponerlo para que se pueda ajustar mejor, no sé. Es que no sé por qué pasará eso, la verdad. En YouTube, por ejemplo, esas cosas no pasan, porque tú le das y retransmites según pueda tu internet, a 1080, 60 FPS, como tú quieras, y la gente ya lo modifica como lo pueda ver, pero en Twitch no sé por qué va a tirones, la verdad que no sé. ¿Y cómo se pide el partner? No sé. Tú que llevas más tiempo aquí, Teme. Yo no sé, es que tengo entendido, bueno, que no tengo el logro. Qué raro, iba a decir que a lo mejor porque soy de Latam, pero miro a otros streamers de Euro. Qué raro. A mí me pasaba, yo cuando streameaba en Twitch hace ya tiempo, antes, me lo decían mucho, es que se corta, tal. Estuve mirando y era porque yo retransmitía. Bueno, yo tenía editado el programa para retransmitir a 1080 y 60. Entonces, claro, petardeaba, ¿vale? Iba mal, porque no podía. El programa quería tirar a eso y Twitch no me lo permitía y a veces había interferencia, no sé muy bien cómo funciona eso, pero por lo que se ve, tienes que modificarlo en tu programa de retransmisión, tienes que ponerlo para que se vea en 720 y a 30 FPS. Pero hasta que no tenga el partner, pues no puedo ponerlo a 1080, que sería lo suyo, es lo que quiero. Mira en alerta, configuración. A ver, pues ahora lo miro. Tienes que tener unos requisitos, aparte tienes que tener ciertos días streameando, sí. Pero a mí no me sale. A ver, en Twitch, en alertas. A ver. No será el botón este de notificaciones, ¿no? No, con eso no. En notificaciones no. Me dice, hace 3 horas he completado un logro. ¿Quién observa? A los observadores. Me sale. Por ejemplo. Es que no sé qué logro habrá que cumplir. Si te sabes el nombre del logro. Llegar a 60, a ver. Debes llegar a 50 seguidores. Pero este lo tengo, ¿no? Sí. A ver. Pues el de 60 lo tendré. Bueno, aquí no me sale nada de 60. Esto, por ejemplo, el logro de esto comienza lo tengo ya completado. Después construye una comunidad, también lo tengo completado. Consigue que 5 personas chaten a la vez, consigue 50 seguidores, tal. Y enhorabuena, ahora puedes asignar las condiciones de VIP a tus espectadores. Vale, que no sé qué serán los VIP, pero vale. Hazte socio, transmite 12 días distintos, media de 75 espectadores, que eso no está completado. O sea, eso no. 12 días distintos tampoco, llevo 4. Transmite 25 horas, llevo 12. Así que ese todavía no lo tengo completado. Y hazte afiliado. Consigues 50 seguidores, sí, tengo 96. Transmite 8 horas, sí, tengo 13. Total, no sé por qué me sale distinto aquí al otro. 7 días distintos, nada, tengo 4 de 7. Y media de 3 espectadores, sí, lo cumplo. Solo me falta el de los días distintos, 7 días. Llevo 4. Pues el de alto afiliado todavía no lo tengo. Me falta el de los días. Llevo 4 días de 7, así que le daría caña. Ese es fácil. Pero el de hazte socio no creo, ¿eh? Porque el de, bueno, 25 horas sí puedo cumplirlo. O sea, 25 horas las hago, eso sí. Transmite 12 días distintos también. Pero de media 75 espectadores no llego. O sea, ¿cómo consigo yo 75 espectadores?
Si de media me sale que tengo 9,65, me dice, ¿sabes? De media. Es una locura. Como no me hosté un, el rubio o alguno de estos, lo dudo, ¿eh? Bits creo que son los sub Twitch Prime en definitiva. Es que no sé muy bien cómo va eso de los bits, la verdad. Eso es, pues ya sabes. Luego panel de control y en afiliado configura todo. Es afiliado, empieza. Vale, empieza afiliado poco a poco, vale. O sea, hemos dicho en panel de control. Pero eso de afiliado no me sale aquí en panel de control. Me sale moderación, funciones, canal. Abajo de todo. Abajo de todo me sale moderación, funciones y canal. No, por debajo de moderación me sale escala de creadores. Se me abre otra cosa. Que no sé qué será esto. Claro, no me sale nada. Me sale escala de creadores y me manda a otra página. Y no, no, lo que... En bits no, me refiero a VIP. Que puedo hacer gente VIP. Que no sé qué será lo del VIP. Me dice que puedo tener a personas VIP o algo de eso me pone. Ay, pero eso, por ejemplo, ahora... Pero... A ver... Es que estoy aprendiendo, ¿eh? No sé... A ver, espérate... Voy a verlo aquí. A ver. No sé, no, es que no sé cómo sale. Para hacer moderadores, vale. Pero eso ya lo podía hacer. Qué raro. A ver, si pincho, por ejemplo, encima tuya, Cabochan, por ejemplo. Bueno, sí, me salen las estadísticas del canal y tal. Pero... No sé. ¿Sabes que puedes tener run comando ya para eso? No, no sé a qué te refieres. ¿Qué significa eso de run comando? Yo solo he modificado mucho el chatbot. Lo que tengo ahí modificándolo y bueno, estoy ahí, no sé, no sé ni cómo funcionará en el chat, pero vamos. Pero vaya, me he visto tutoriales de esto, de cómo funciona el chatbot y demás, pero no he visto el de los gestos, el de Twitch, ¿vale? A ver, bits no puedo tener. ¿Por qué? Porque no soy afiliado. No me deja todavía que la gente, por ejemplo, me done, me pase bits y demás. Eso no me deja. Vale, esto nada. A ver, ¿dónde está? A la derecha. Pero vamos, que eso también me da igual. O sea, eso es algo muy secundario. Y... Pero claro... Lo que a mí más me fastidia es el tema de... ¿Esto en serio?
¿Pero qué pasa aquí? Ah, que eso está debajo de... Ah, va. Aquí. Lo que más me fastidia es lo de 1080. Lo de verse a 1080 es lo que más me fastidia a mí. Listo, ya me va sin tirones. Le bajé la calidad y sirvió. Igual pienso que es porque el canal está en crecimiento. Si no, no me iría bien. Puede ser. Es que claro, a lo mejor si te ves otros canales que tienen ya el partner, pueden... Te dejan modificar la calidad o cualquier cosa, a lo mejor van mejor. Seguramente, seguro. Pienso yo, vaya, me gustaría pensar eso, que sea porque Twitch pues te lo capa un poco hasta que le des caña a los streaming, claro. Un comando para hacer moderador desde el chat, por ejemplo. Ah, vale, lo de los comandos, vale. Sí, lo de los comandos sí lo he visto. Sé cómo... A ver, sé cómo van algunos, pero el de los submodes no. O sea, tengo por ahí puesto un juego en plan de que cada X tiempo, pues que ganéis moneda, cosas de esas. Pues cuando lleguéis a X moneda, pues quiere decir que es una persona que ha estado mucho tiempo viéndome y tal, entonces la haré moderadora, por ejemplo. O si yo veo que es una persona que está siempre en los streaming viéndome y tal, pues... Lógicamente, pues le podré hacer moderador, pero eso yo más o menos lo voy viendo. Sí, pero con un comando sería más fácil, lo escribe. Pero vamos, tengo comandos, que escribes cualquier comando y sale. Por ejemplo, tengo el comando, verá, lo voy a escribir, espero que funcione. El de mi, por ejemplo, mi set, ¿ve? Eso todo lo tengo modificado, pero... Loli, esto es subterráneo aquí, tío. Me dijeron que me iba a meter en una zona subterránea, pero... No me imaginé que esto iba a ser así. Donar por PayPal, si puedes. Sí, tengo un enlace de PayPal. Es lo único que sé, pero... Los bits no me deja. Lol, ¿qué es esto, tío? ¿Dónde me he metido? Joder. Y cuando seas afiliado, hasta que seas grande, no siempre te deja bajarlo. Es que esa es otra. Que encima que no te deje. A mí me va bien, nunca me fue a tirones. A mí siempre me ha ido bien. Tiene que ser un problema de su internet. A mí me va perfecto sin tirones. No creo que sea por mi internet. Especificé las razones. Bueno, igual ya no le daré más al tema que... Perfecto, cemental. No, si no pasa nada. Si es que cualquier historia, cualquier tontería. A mí, por ejemplo, yo veo a gente española, ¿vale? Que son de España. A veces me pongo a verlos, ya sea Blazer o sea cualquier otro juego, y se me va tirones, se me para. No sé, a lo mejor una mala sincronización de... Yo qué sé, de... Del streaming. Hostia, tú, ¿qué es esto? LOL, ¿pero me tiro? No, me tiro, no. ¿Que me mato? Espérate. ¿Me tengo que tirar? No. ¿Me tengo que tirar? ¿Hay alguien que ha hecho esta misión? De los que estáis presentes, porque... Tiene toda la pinta de que me tengo que tirar. A ver, esto es para subir, sí. A ver, voy a señalar. Ah, no, pero eso me manda para arriba. Porque por ahí se sube. LOL, tío. A ver, vamos a investigar un poco. Vale, aquí se hace el ritual. Vale, pero es... LOL, tío, pero me tiro, ¿en serio? ¿Qué hay ahí abajo? ¿En serio? ¡Oh! ¡Que no me he matado! ¡Guau! Al pelo, menos mal. ¡Lol! Pero esto... ¡Hostia, tío! Que me duele. Que ya perdí el otro día un montón de experiencia, ¿sabes? Ya perdí el otro día un montón de experiencia porque me caí de... A un acantilado esto. Pero ahora, ¿por dónde voy? A ver. Hostia, esto es muy grande, ¿eh? ¿Hay por aquí alguien o algo? No creo, ¿no?
No creo que por aquí hay alguna persona, ¿no? Y esto no lleva a ningún lado, vale. Por aquí. Quita vida, pero no te mata. Vale, vale. He intentado caer encima, pero no. Da igual, por lo menos no me ha matado. Porque perder experiencia ahora como que no mola. A estas alturas... LOL, ¿y esto, tío? Y esto es muy grande, ¿eh? Yo me he metido en una cueva parecida a esta, que fue cuando me maté, y había una persona con la que hablar, pero estaba como al otro lado de donde yo estaba, y supongo que será esto. A ver, vamos a dar por aquí una vuelta. Vale, en los dos caminos llevan al mismo sitio, así que... O vengo por allí o vengo por aquí, vale, vale. Hostia, qué guapo esto, tío. El pozo de suicidio, sí. En ese pozo queda perfecto la LAN. Vale, Teme, tío. Gracias por pasarte. Un saludo, tío. Que vayan bien igual. Vale, pues... Mira cómo se ve la... Hostia, cómo brilla el personaje, ¿eh? Le brilla la piel, tío. En la cueva. Hostia, tú, pero ¿dónde me lleva esto? ¿A dónde voy? Pero encuentra algo especial, espérate. ¿Cómo que algo especial? Ah, vale, tengo que encontrar un objeto que haya más profundidad. A ver, sigo andando para adelante entonces, ¿no? Supongo que será. Tendré que seguir, no sé, vamos a seguir para adelante. LOL. No veo nada. O sea que algo me he saltado. Algo me he saltado. ¿En serio? ¿Pero qué tengo que buscar? Joder, tío, no me jodas. Pero si no he visto nada, yo no he visto nada raro, ¿en serio? A ver, voy a ver la primera entrada, que sería... Vale, vamos a hacer la autorruta. Yo no he visto nada raro. A ver, los trabajadores... Se me van a morir otra vez. Que no llevo cerveza encima con este personaje. Se me ha gastado toda. A ver si es algo especial. Es que no sé qué hay especial. Me voy a curar. Un objeto especial, tío. A ver. Vamos a darle autorruta a eso. Supongo que será el último icono, que no creo que sea este el objeto, ¿ves? Habrá que tirarse por ahí y abajo de eso tendrá que estar el objeto que me he saltado. Mira, por aquí hay alguien. Hay alguien abajo también. Supongo que lo que tengo que encontrar especial está... ¡Ah! ¡Hostia! ¿Por qué me ha quitado más vida ahora? Hostia, ahora sí que me ha reventado, ¿eh? No.
Estoy más perdido. Sí, por aquí he venido yo antes, pero no hay nada, chaval. A ver. ¡Ey! ¿A qué es por aquí? ¡Ah, amigo! ¿Será esto? A ver. No puedo subir aquí. No. Pues será eso entonces. Ah, vale. Un artefacto antiguo totalmente sumergido. Sientes el misterioso poder que emana de él. Está bien cerrada. Necesitas una llave adecuada. Dispositivo. El artefacto emana una luz tenue. Puedes sentir el extraño poder que viene de él. Vale, todo esto es lo mismo. Vale. ¿Y ahora qué? La misión troll de Val. Total, estoy perdido, ¡Qué llave, tío! ¡Qué llave! A ver, vamos a dar otra vuelta por aquí fuera. Me he perdido, tío. A ver, ¿alguno la ha hecho? Ah, va. Me tiene que salir... Ah, mira. Ah, amiga. Ahora que lo miro de cerca, brilla una forma tenue. Es como si el poder de el fragmento... Vale. Guay. Pues menos mal, porque es que... Hombre, tenía pinta de que... No me iba a quedar otra que investigar, así que... Muchas gracias, tío. Setup, por decírmelo. Hostia, es una locura, Vale, me falta el del círculo. Aquí. Y me falta otro más por allí, ¿no? Sí, vale. Perfecto. Y ahora tengo que volver dentro, a ver dónde estaba la cueva esa. No, eso no era. ¿Dónde estaba la cueva? LOL. Joder, tío, en serio. Eso no era. ¿Dónde estaba la cueva? Aquí. Pues menuda con la misión, Vale, con esto no hago nada, ¿no? Vale. Voy a hablar con aquello. Hostia, los dados. Siempre se me olvidan los malditos dados. Vale. ¿Y ahora qué? Ah, espérate. ¿Mando dos? No. Ah, va, entonces aquí no tengo que venir otra vez. Ah, espíritu oscuro, espera, calla. 700 de contribución. Wow. De vuelta a Valencia capital. Este lugar es de alrededor. Algo me presiona. Si nos quedamos aquí estaremos en peligro. Salgamos. Ese maldito adivinador seguro que ha intentado jugarlo. Vamos, me das unas pociones de mierda, tío. Los Naga y su civilización. Vale.
Mira, todavía tengo la habilidad de restablecimiento de habilidades, ¿sabes? Del Archer. Ni la he usado. Vale, pues nada. Vamos otra vez a... ¿por qué me manda...? A ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Vale. Perfecto. Vale. Uf, chico, ha liado la misión, ¿eh? ¿En serio? Mira, me ha mandado arriba directamente. Qué buena gente son, coño. Ese 300 de contribución, ojito, ¿eh? Sahazad, rey de Valencia. Mira, ya puedo hablar con el rey entonces. Ah, ya puedo hablar con el rey, vale. Guay, pues vamos a hablar con él. Vamos a hablar con él. Sahazad. De cosas del evento que tengo aquí, esto lo estoy guardando a ver si hasta que me den el caballo para no ocupar espacio. A ver, esto, vale, tengo un montón de cosas. Vale, pues ya está. El rey de Valencia, Sahazad Nesser, te doy la bienvenida en nombre de la casa del Real Nesser. Vale. My memory informs me that I Mire, te am gusta explorar, familiar. ¿no? No. I shall welcome Vale, the y misiones. representation of the Nessa royal family. Aumento en 2. Uy, me he quedado 2 puntos de energía de completar los 300. Joder, casi lo consigo en directo. Hostia, me he quedado 2 puntos de energía solo. Bueno, pues esto, ¿dónde me manda? Pues allí me quedaré. Creo que voy a dejar el directo ya, chavales. Que mañana hay que madrugar. Y es la cosa, lo que tenemos los pobres. Así que nada, lo voy a dejar por allí. Voy a ver quién hay. Si hay alguien conectado ahora mismo. No sé. No. Que yo conozca en Twitch no hay nadie ahora, qué raro. Pues nada, gente, lo dejo por aquí. Gracias a todos los que habéis estado este ratito en el directo. Seguiremos a ver si completamos los logros. Escalión, gracias por seguirme, tío. Justito, ¿eh? Justito, cuando me iba. Muchas gracias por seguirme. Y gracias a todos los que habéis estado en el directo aquí explorando un poco. Mañana le seguiremos dando cañita o cuando pueda. Así que estar atento, darle un follow y nada. Nos vemos en siguientes directos, gente. Adiós.